En principio las cajas se tienen que someter eh, a, una a una triple limitación. En primer lugar, material, es decir, tienen que centrarse, como decía yo anteriormente, en eh, personas físicas y en pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, territorial, es decir, salvo excepciones eh, muy específicas y muy concretas, no pueden llevar su actividad más allá de una comunidad autónoma. Y después, de tamaño o de volumen, es decir, las cajas de ahorros no podrán tener un tamaño superior de su activo, de su balance, a 10.000 millones de euros. También se fortalece la incompatibilidad de formar parte de los órganos de gobierno, de modo que no es ya solamente lo que son los cargos públicos, sino también aquellos que tienen cargos en organizaciones sindicales o empresariales no pueden formar parte de estos órganos de gobierno. Si el ámbito de actuación de la función principal de eh, la fundación bancaria, que es la obra social, se extiende más allá de una comunidad autónoma, entonces el protectorado recae en el Estado fundamentalmente en este caso en el Ministerio de Economía y Competitividad. Sin embargo, si la actividad principal se circunscribe, no se desborda más allá de una comunidad autónoma, entonces es eh, eh, el Gobierno autónomo el que tiene la, responsa la responsabilidad y la competencia Top desde el punto de, de vista de la Unión de... Europea. Es muy importante destacar que la propia Comisión Europea, con un crecimiento del 0,9, ya nos indica para el año que viene que no va a haber destrucción de empleo. Eso es una modificación sustancial de lo que es el comportamiento de la economía española. Tradicionalmente se decía que la economía española, si no crecía a ritmos del 2%, destruía empleo. Y como consecuencia de la reforma laboral, se pone de manifiesto que con ritmos de crecimiento mucho más moderados, del 0,9%, ya no destruye, no destruye empleo. Y por lo tanto, por ritmos en torno del 1% o por encima del 1%, ya se empezaría a crear empleo.